¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Instintos. Si hay un tema que despierta tanta polémica es la selección mexicana cuando convoca jugadores naturalizados. Aquí es muy difícil encontrar grises. Por lo general están quienes se oponen y otros a los que no les incomoda la idea, ya que alegan que otras selecciones también lo hacen y obtienen muchos éxitos. A lo largo de la historia han pasado una buena cantidad de futbolistas extranjeros que terminaron jugando con el tricolor. Varias fuentes cita que son 14 naturalizados que han pisado la cancha con la camiseta verde, mientras que otras indican que en realidad han sido 17. Y como en todo, hay jugadores que realmente terminaron por marcar diferencia, otros que apenas tuvieron minutos y algunos más que fueron un auténtico fiasco. Pero en esta ocasión, haremos un repaso de los naturalizados que jugaron a alguna Copa del Mundo con México. <laughs> Hasta Rusia 2018 suman cuatro nacionalizados que disputaron por lo menos un mundial. El primero de ellos fue Carlos Blanco Castañón, este delantero que nació en Madrid en marzo de 1928 y fue convocado a dos Copas del Mundo, la de Suiza 1954 y Suecia 58. Sin embargo, el ex del Necaxa solamente vio actividad en su segunda justa, donde incluso formó parte del cuadro que logró el primer punto para México en un mundial cuando el equipo de Ignacio Treyes se enfrentó a Gales y empató a uno. Carlos Blanco formó parte del once titular en aquella ocasión, y además de ese partido, también jugó contra Hungría. De ahí, tuvieron que pasar 44 años para que un nacionalizado volviera a ponerse la casaca de la selección en un mundial, y fue el vasco Javier Aguirre quien convocó al argentino Gabriel Caballero para la edición de Corea Japón 2002. El mítico futbolista del Pachuca fue el parteaguas para que los naturalizados regresaran al combinado. Caballero ya tenía la nacionalidad desde 2001 y cumplía con todos los requisitos para la FIFA para ser llamado con la selección. Desde luego que por esos años hubo muchísimas críticas, sobre todo de lo que podía aportar el mediocampista a la escuadra. Al final del día, disputó tres de los cuatro encuentros de la selección en ese certamen. Dos fueron ingresando desde el banco y uno más como titular que fue el triunfo de México ante Croacia por 1-0. Sin embargo, Caballero no jugó en el partido de octavos de final que perdió el cuadro del Vasco ante Estados Unidos. Ahora pasamos al Mundial de Alemania 2006, cuando Ricardo Lavolpe echó mano de quien para mí es el naturalizado que mejor ha funcionado en la selección. Así es, me refiero a Antonio Nelson Siña El originario de Brasil formó parte de los convocados durante la mayoría del proceso mundialista del argentino. El histórico del Toluca había tenido actividad en la Copa Confederaciones de un año antes y su gran nivel lo llevó a ser considerado. Y pese a que solamente fue titular contra Angola y en los otros tres partidos del tricolor también tuvo participación, incluso anotó un gol de cabeza ante Irán. Luego pasamos a hablar del Guille Franco. Al igual que Siña, este argentino estuvo presente en el Mundial de 2006 y participó desde el arranque en dos de los tres partidos que disputó. Y como dato curioso, el 10 de la selección en Alemania fue portado por este delantero. Además, el ex del Monterrey se dio el lujo de disputar otro Mundial, aunque ahora fue bajo la tutela del Vasco Aguirre. Sin embargo, para Sudáfrica 2010 formó parte de las decisiones polémicas, ya que poco antes de iniciar la competencia tuvo una lesión en un pie e incluso se aseguraba que podía causar baja. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió mantenerlo y, pese a todos los pronósticos, fue titular en la inauguración contra Sudáfrica y en los otros tres partidos. Pero la realidad es que, tiempo después, el auxiliar de Aguirre, Mario Carrillo, reconoció que el atacante jugó lesionado y que nunca se recuperó. Al final, muchos criticaron el desempeño del ex del Villarreal en esa Copa del Mundo, aunque él tiempo después dijo que fue el chivo expiatorio para justificar la participación de mediano nivel que dejó la selección. Sus números en mundiales lo dejan como el único naturalizado que disputó dos certámenes, además de cinco encuentros como titular y con un total de siete encuentros, pese a que no logró anotar. Y antes de terminar con este episodio, vamos con algunos casos excepcionales. El primero del que quiero hablarles es el de Carlos El Charro Lara. Este futbolista nacido en Argentino y que debutó con Ferrocarril Oeste y llegó a México con el Zacatepec durante la segunda parte de la década de los 50. Y tras naturalizarse, apuntaba a tener participación para el Mundial de 1962. Se dice que era un gran goleador, sin embargo, al final no entró a la lista debido a una lesión que lo marginó de poder competir. Mientras que el último es Jorge Romo, y vamos a hablar de este jugador porque si googleas sobre naturalizados en la selección, lo encontrarás a él y verás que estuvo presente en los mundiales del 54 y 58, incluso que disputó ambos. Pero, ¿por qué no consideré a este zaguero en la lista? Pues resulta que aunque nació en Cuba, Romo era de padres mexicanos. El ex de las Asturias, por lo tanto, nunca fue contemplado como naturalizado, además de que está registrado como mexicano. Por lo que no entraría en esta lista y se mantiene el Guillefranco como el único en jugar dos mundiales habiéndose nacionalizado. Y en fin, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like y activa la campanita para suscribirse. Ya sabes que también es de gran ayuda para que también más gente conozca este contenido. Sígueme como IrvingDMH en Twitter, Irving periodista en Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.